rápido, ¿no? Cambió. Cambió de mujer. Cambió de pareja, yo creo que ha sorprendido bastante porque nadie esperaba ver estas fotografías y ya las vimos nosotros en el switcher, un poco que para ver bien de quién se trataba. No es Lucía de la Cruz. Ahora, ella, le vamos a decir cariñosamente Cuchi. 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 ¿Por qué estamos guardando es el nombre? Es una señora y nos ha pedido a la producción, tiene hijos, es una persona mayor, que Cuchi. No revelemos Cuchi. Su... identidad, pero la respetamos. Ahí se puede ver. Ahora, tampoco es una recién nacida, ¿no? Está, bueno, es una señora, obviamente. Ya está bastante bombardeada. Mayor de edad. Y por eso estamos conversando aquí con Dante Cardoso, hermano de Dayan, quien ahora está en el ojo público, el ojo de la tormenta, un poco porque todo el mundo conoce de su relación, conoce un poquito esas movidas que él hace, pero no sabíamos de esta mujer. Que besa a tu hermano, Dante. ¿Tú sabías de esta relación o nueva relación de tu hermano? Me entero ahora. ¿Tú tampoco sabías? ¿Y eres amigo de Lucía también? Yo soy amigo de Lucía hace muchos años. Ajá. Y bueno, ahora me entero de que ya, ahora en este viaje, me entero de que ya Dayan no estaba con ella. Tú conversas con tu hermano, porque como son hermanos, tienen que estar en contacto de comunicación. Un poquito dice, ¿no? ¿Pero qué te ha confesado él? ¿Estaba feliz con Lucía? Porque la gente no le creía. Bueno, él me dijo que se sentía bien, que estaba bien, que iba ahora, todo perfecto, la relación iba bien. Ahora, ¿a tu hermano siempre le han gustado las mujeres bastante mayores que a él? ¿Eso es una costumbre que ha tenido siempre desde Cuba o ahora sí, que ha venido a Perú se le ha despertado ese morbo? No, le gustan las personas mayores, las con mujeres mayores. Con experiencia, ¿no? Con experiencia, que lo ubiquen, que lo guíen. ¿Y ahora en qué plano queda Lucía de la Cruz? Que lo ubiquen, que no, lo guíen. Digo yo, o sea... Yo en realidad, él no me ha contado bien porque yo acabo de llegar ayer. Vamos a conversar con entonces tu hermano mejor. Dayan está en la línea y queremos hablar con él acerca de estas fotografías que han sido publicadas hoy por este programa. Ver, hola Dayan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Amor Amor. Buenas tardes, Felicín. Buenas tardes, Sofía. Acá estamos conversando con tu hermano también. Habla, amigo. Sí, mi hermanito, que lo mucho con todo mi corazón. Yo también, papá. Primeramente, quiero darle las gracias al programa por no dar a la luz la identidad de esta persona. Pero háblanos de esta persona. ¿De quién se trata? Mucho programa, por favor. Que hayan respetado un poco su privacidad. Bien, chico, olvídate de eso. Queremos saber de quién es. ¿De dónde salió esta mujer? ¿Quién es? Con el tiempo lo sabrán porque inevitablemente nos verán juntos y nos verán juntos. ¿Qué pasó con tu relación y con Lucía de la Cruz? ¿Hace poquito seguían juntos? Sí, Lucía y yo hemos tenido una bonita relación. Ella es una señora, una excelente señora, una cantante excelente. La relación de nosotros se vio afectada por celos. ¿Por celos de ambas partes o por celos de parte suya o tuya? ¿Qué pasó? Por celos de parte de ella, un poco también por celos míos. ¿Cuáles eran los celos más recurrentes? ¿Con qué te fastidiaba constantemente? ¿Qué era lo que tú hacías o con quiénes andabas que ella montaba en cólera? Si te digo con quién me estás celando, enseguida van a sacar quién es la persona. Y por el momento no quiero dar si estás diciendo que es una persona celosa, que prácticamente eso fue lo que destruyó su relación, hay que justificar lo que estás hablando, ¿no? Claro, claro. No, sí, ella me ha celado con esta persona que ustedes están viendo la foto. O sea, no la ven, pero bueno, ya próximamente la verán. En todo caso, si te celaba con esta persona, tanto como que le faltaban caramelos en el frasco, tampoco, ¿no? O sea, de alguna manera el resultado terminó en que tú estás con ella. O sea, y ya que no algo de verdad habría con Lucía, ¿no? Oye, ¿hace cuánto no estás con Lucía? ¿Me puedes dar fechas? Porque... Hace cuestión de como 2 semanitas, ya no estamos ya. La relación se terminó y yo terminando la relación con Lucía... Ya he conocido a esta señora. Porque todo el mundo pensaba que estabas con la cantante, tu compañera, la cubana, pero... Sí, yo estuve con ella al principio de llegar yo aquí a Perú. Hoy se cumple un año que me encuentro yo en el Perú, hace un año que estoy aquí ya, que me trajo el tumbado. O sea, hace 2 semanas has empezado una nueva relación con esta mujer, no vamos a revelar su nombre. Gringa, ahora, también por ahí se ha deslizado, y esto te lo tengo que preguntar con todo el respeto, Dayan, que Lucía por ahí anda diciendo que tú, por mucho que has estado con ella y que ahora tengas esta nueva supuesta pareja, como que tú, pues, como que te truena la retaguardia. ¿Qué? No, nada que ver. Yo creo que las mujeres, Dios, cuando se encuentran un poco despechadas, pueden hablar ciertas cosas. Ella se encuentra ahora en otro canal, yo recién la estaba viendo.
y está hablando muy bien de mi persona, así que no sé de dónde te habrá llegado esa información, porque ella estaba ahora hablando en otro canal. ¿Pero por qué está diciendo eso? ¿No rendías, mi amor? Dayan, en la relación con Lucía, ¿no rendías? ¿Por qué tú no demostraste que eres bien macho? No, sí, sí, se lo demostré. Sí, ella se lo puede decir, ella lo está hablando ahora en el otro canal que ella se encuentra ahora. Ella está hablando muy bien de mí, que se comportó, que yo me comporté muy bien con ella, que la relación de nosotros estuvo bien. Lo que ella dice que no me llegó a más, ¿no? Y entonces, que ella terminó, dice ella, está diciendo que ella terminó conmigo. ¿Cómo fue entonces? Si ella dice que ella terminó contigo, tú dices que no. ¿Quién terminó la relación o cómo se dio el final? Yo creo que fue un mutuo acuerdo que se lleva. La pareja tiene que tener mucha conversación, entonces yo creo que fue un mutuo acuerdo de ambas partes. Y nada, llegamos a la decisión ya de que no íbamos a continuar más. Ahora, y también tú, Dayan, a reina muerta, reina puesta. No lloraste ni siquiera el luto de rigor. 2 semanas. ¿Cómo, perdón? No te copié bien lo que me decías. Te digo, tú, a reina muerta, reina puesta, y no has guardado el luto de rigor. Ni siquiera te has esperado un poco. Ya te vemos ahí bastante cariñoso. Ahí estamos tapando la lengüita y el beso cariñoso que se dan y que tú sabes que existe. Y te vas bueno, a... Mi hermano antes te puede decir que nosotros los cubanos somos bastante rapiditos. No le gusta... A nosotros no nos gusta... La pelota. No nos gusta estar solitos. Yo soy igual que él, ¿eh? Tú eres igual que él. Claro, nosotros no nos gusta... Yo he estado, por ejemplo, hace poco estuve, yo estaba con una muchacha de una relación de un año y medio. ¿Cubana? Cubana, de Cuba. Ay. Y tuvimos esa misma separación y al otro día yo tenía una nueva novia. Estás mintiendo, pero qué rápido. Sí, vas a Cuba, ¿no? En Cuba vas a perder. En Cuba es rápido. No puede ser. En Cuba es rapidísimo. Pero está bien, la gente no quiere estar sola. Te entendemos, pero ahora, nos has sorprendido, Dayan, sin pecar de infidentes, ¿no? Ni de malcriados. ¿Cuántos años tiene tu nueva novia? ¿Más o menos la misma edad de tu madre? Aprox. No, es más joven. Es 13 años más joven que Lucía. ¿Es cuánto? 13 años más joven que Lucía. Lucía salió diciendo que era como que su abuelita al lado de ella, ¿no? Pero no, ella es 13 años más joven que Lucía. Oye, y viendo a estas mujeres... Lucía fue una magnífica persona conmigo, y yo la admiro mucho y la respeto y siempre la voy a querer, así que... Dime, Dayan, ¿algo positivo de Lucía y algo negativo de Lucía? Algo positivo de Lucía es que cuando se entrega lo hace con mucho amor. Okay. Y algo negativo es que cuando se cela, algo negativo también es que cuando termina las relaciones, agárrate, Dayan, porque no sé si será tu caso, pero sí. A Luisito le dijo que tenía un chisito. Sí, ya como te digo, está insinuando, y de ti está insinuando que te truena la reversa, por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo es eso que le truena la reversa? O sea, nada que ver, Peluchín. No quiera decir cosas que no son, porque ella ahora se encuentra hablando muy bien de mí. Ella no ha dicho eso en ningún momento, ¿me entiendes? En ningún momento lo ha dicho. Bueno. Pero bueno, igual suerte con tu nueva novia, sea mayor o sea chiquilla, tienes derecho. Y si también tienes algo que nosotros no sabemos, que es otro lado, que no lo quieres resaltar, te respetamos. Aquí estamos conversando con tu hermano Dante. ¿Y cuándo vienes a visitar? ¿Cuándo vienes a visitarnos, Dayan? ¿Cuándo vienes a visitarnos? Pronto, vamos a estar con la charanga de viaje, nos vamos mañana a Piura y cuando regreses de viaje, estamos con la charanga, ahí con Son Habana, regresamos y ahí estamos con ustedes, okay, no me incluyo a ninguno.